Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a la información de lo que está pasando en el mundo. Miren, se está dando una serie de fenómenos muy bonitos ahorita que están las lluvias allá en, en Vietnam y han reportado estos, estos arcoíris, pero lo curioso, la forma, a lo mejor la luz y como pegó de todo, pues parecen como una esfera gigante, una esfera enorme. Esto sucedió, chéquense este. O sea, esta, esta, parece una burbuja. Enorme, ¿no? Y, y según lo que reportan, esto sucedió el día de ayer, el día de ayer, 5 de junio, en Hanoi, en Vietnam. Pero hablando de imágenes, ese es el momento en el que atrapan o capturan a un eh, supuesto espía francés militar o, o que estaba llevándose información militar de los rusos. Acaba de tomar esto un giro tremendo, porque entonces quiere decir que ya iniciaron las operaciones contra franceses específicamente. Ahí está el momento en que se lo están llevando, por lo menos es la información que ha, que ha dado Rusia. Mientras tanto, eh, ahí se ve el momento en que llega Vladimir Zelensky a Francia. Va con un nivel de seguridad impresionante. Recordar que también allá está visitado eh, Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Hay un emotivo encuentro entre un veterano de la Segunda Guerra Mundial y Vladimir Zelensky. Y es que hoy se celebran. O se recuerda, no sé si esté correcto decir celebrar, pero se recuerda, ¿no? Se recuerda un día histórico, el día D, el famoso día D de, de la Segunda Guerra Mundial. Ya pasaron 80 años y bueno, pues todavía están vivos algunos veteranos. En los que en esta ocasión el veterano, pues le dice héroe a Vladimir Zelensky mientras él, bueno, se se agacha a saludarlo y decirle que que no, que el héroe es él, ¿no? El señor. Y así bueno, pues la situación en estos momentos con estos encuentros, pero lo, lo interesante. Es el, el detenido francés. Vamos a ese caso porque es un caso que podría complicar las cosas y aún acelerar más la posibilidad de que Francia entre al conflicto. ¿Qué es lo que se sabe? Porque en esos casos no se suele saber mucho. Pero miren, el Comité de Investigación de Rusia ha informado el día de hoy de la detención de un ciudadano de nacionalidad francesa en Moscú. Este está acusado de recopilar durante varios años información sobre la actividad militar y tecnologías rusas. Las autoridades de ese país han abierto una causa penal contra el detenido por no haberse registrado como un supuesto agente extranjero, un delito recogido por el código penal de ese país, según el comunicado de la agencia Interfax. Según lo que dice el comité de investigación ruso, ha incidido en que todo el material recopilado por el ciudadano francés podría ser utilizado contra la seguridad de Rusia. Esta persona eh, habría visitado en repetidas ocasiones a ese país, sobre todo a Moscú, para reunirse con ciudadanos de Rusia. En un futuro sería imputado y se va a adoptar una medida preventiva, según dice el comité de investigación. No queda claro qué significa eso. Pero el comité de investigación dice que ahora mismo no va a dar más detalles de la identidad. Se han puesto todas las imágenes borrosas y se trata de una persona, según dicen... De más o menos 50 años, ya colabora con el Centro de Diálogo Humanitario, una organización con sede en Suiza. Según esta información, este, este francés se encargaría de cosas euroasiáticas en este tema humanitario. Según el reporte, en, esta persona investigaba, por ejemplo, revueltas sociales en eh, lo que pasó, por ejemplo, en, en Ucrania mismo en el 2014 con las protestas, también en conflicto armado checheno, o sea, vamos, que era un experto en esa zona, en ese tema, en los temas de conflicto, y supuestamente estaba pasando información a Francia, información militar. Eso no se sabe si es nada más una mera reacción de lo que está pasando ahorita mismo con Francia y Rusia, que están pues al borde de, de, de ir algo más, ¿verdad? Ya Lavrov, el secretario de relaciones exteriores, advirtió a Francia que ellos podrían tomar acciones en contra de ese país, en contra específicamente de franceses en Ucrania, pero pues ahora lo están haciendo contra, contra franceses dentro de Rusia, específicamente esta persona, ¿verdad? Que es el sospechoso, no estoy diciendo que contra franceses en general, pues no, ¿verdad? Esto por lo menos hasta ahorita no que se sepa. De momento no hay una reacción de Francia, pero no es casualidad que esta detención se haga el mismo día en que Zelensky, Putin y, y este Macron se van a ver, ¿verdad? O se están viendo. Entonces, todo esto pues, es un mensaje a toda esta situación. Y de una vez, vámonos a otro tema, porque Vladimir Putin ha advertido que Rusia va a suministrar armas, o podría suministrar armas, porque no lo ha hecho todavía. A otros países para atacar Occidente, como eh, diciendo, bueno, si tú le das a Ucrania eh, armas para defenderse, pues entonces nosotros le damos armas a los que nos dé las ganas que te puedan atacar. Eso este es un tema que, pues, bueno, pudiera ser, ¿verdad? pudiera ser que lo intente hacer. El, el punto es que el presidente de Rusia ha estado criticando el suministro de armas de largo alcance a Ucrania, sobre todo porque apenas llegaron y empezaron a tener otra vez buenos resultados los ucranianos. Pero decir que los resultados son solamente por las armas occidentales, pues no, no es una realidad. Miren, está el caso de este barco. Es un barco que acaban de derribar con drones hechos 100% por Ucrania. Este es el buque ruso Saturn, que fue hundido por una... Un enjambre de drones, este no, ahí sí no fue uno. Aventaron un montón de drones marinos, drones que son acuáticos, que van en el agua, y destruyeron este buque. Dice: el buque ruso fundido hundido el día de hoy en un ataque con un enjambre de aviones no tripulados. Es fíjate, no son, no son marinos, dice aquí eh, aviones no tripulados, o sea que drones, ¿no? Esto, eh, pues, es parte de la forma que ha encontrado Ucrania de responder a una de las navales pues más fuertes que hay. Que es la, la rusa en el Mar Negro. Pero, pues, al no tener una naval fuerte, pues lo que han hecho es esto: no atacar con pequeños drones, pero han hundido un montón de barcos que cuestan un dineral. Y no nada más es el costo, sino es el tiempo para poder volver a recuperar ese tipo de, de armamento y de, de buques, ¿verdad? O sea, sí, sí es un tema que me imagino deben tener preocupados. Y hasta ahorita ya han pasado o sea, casi un año de esos ataques con, por el mar hacia la naval rusa. Y hasta el momento no han encontrado la manera de detener, no han encontrado una herramienta de detener este tipo de ataques. Lo que han hecho es replegarse, replegarse, replegarse y salirse muchos de ellos de Crimea. más que este andaba por Crimea y pues lo destruyeron, como han destruido un montón de buques más en esa zona to uh, reduce the threshold for using force again. So, knowing that there's no risk of option, I think the biggest risk is if he wins, so we need to prevent that from happening. Bueno, parte de lo, del mensaje que da eh, John Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que pues advierte que el mayor riesgo de que un presidente como Vladimir Putin gane es que el mensaje es, bueno, pues cuando haces lo que te da la gana, no va a pasarte absolutamente nada. O sea, esto perfectamente aplica a Putin, aplica también a este Netanyahu, si sigue eh, de esta forma la guerra, y a otros personajes que andan en el mundo queriendo, pues, ser o desproporcionados en el caso de Netanyahu, o en el caso de Putin, pues, de invadir un país que no es tuyo. ¿verdad? Entonces, una situación que, eh, bueno, ahorita la OTAN está enfocándose mucho hacia esta parte, hasta esta, este lado de la historia, digamos, pero que la implicación de este organismo podría ser pues una guerra global ¿verdad? una guerra mundial se le va a llamar o no así pues no lo sé pero esto podría implicar ya una guerra más amplia Cambiando de tema, este volcán en Indonesia habría arrojado una torre de ceniza de 5 kilómetros. El volcán tuvo esta fuerte erupción, esto el día de hoy. No fue una, fueron tres veces, las tres erupciones el día de hoy, expulsando una torre de ceniza de 5 kilómetros en la más fuerte pero incluso los típicos relámpagos y rayos según dice la agencia geológica de la zona la primera erupción habría generado poco menos de un kilómetro después vino una erupción más grande de 5000 metros de altura cinco, o sea 5 kilómetros según el comunicado público en la misma agencia el monte Ibu situado en la isla Halmajera en la provincia de Maluku al norte entró en erupción el día de hoy esto habría sido a la 1 de la mañana hora indonesia en esta región del mundo, ahí lo estamos viendo en la parte central de Indonesia, al, muy al norte de, ¿cómo se llama? De, de Australia. Si nos acercamos, el monte Ibu es, el, es un volcán que está en este punto. Vamos a acercarnos, 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 acercarnos. Y ahí está, ¿no? Es este el volcán. Por cierto, ya Google también, miren, ahí está mostrando que hay una erupción volcánica en proceso en este momento. También parte de lo que está pasando en el mundo. Gracias por enviarnos comentarios ahí a Telegram. Estamos muy atentos a todo eso y ahí pues también les enviamos eh, buenos videos, ¿no? Cuando hay algo importante, cuando hay un video nuevo o hay también eh, un video en vivo, pues ahí se los enviamos, ¿no? Gracias por acompañarnos. Vámonos a otro tema en un momento más. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.